Muy buenas tardes, amigos del canal. Bienvenidos a otro directo. En este caso estamos con The Hunter Call of the Wild. Y bueno, voy a habilitar el sonido de ambiente, me pongo con vosotros, saludo y os explico todo lo que llevo encima y demás. Y el itinerario, ¿cómo vamos a hacer? Habilitar el sonido. Vale. Bueno, pues estoy aquí en Parque Fernando con mi amiga Lola, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar el equipo que llevo. Llevo en el primer el Starza 15, ¿vale? Con la munición que lleva es la munición del 22LR, pero la de punta truncada, ¿vale? Luego llevo el Starza 15 y el 308. Llevo el pack moderno completo, ¿de acuerdo? Llamadero de ciervo Oasis para Cevicapra, para el Puma, si no me equivoco, habrá que cambiarlo. Este no es del Puma, así que ahora lo cambiaremos. Ciervo rojo y para los ciervos mulos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar enseguida esto. Vamos a ver. Efectivamente, el Puma. Lo metemos en su sitio. Muy bien, lo que estaba comentando, estaba aquí en Parque Fernando, voy a comentar el sitio donde estoy. Estoy aquí en la zona del sur. Voy a buscar caza, sobre todo en lo que es el bosque de Eva, subiendo, recorriendo la zona de los lagos también, aprovechando horarios de agua. Y subiremos arriba todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Nos encontraremos variado, ¿no? No creo que nos encontremos por aquí, por esta zona, a no ser que la hayan cambiado a última hora y hayan metido algún tipo de estos de... Así lo digo. De estos del agua, estos que... Ya no me acuerdo, coño, los búfalos de agua, ¿vale? No creo que por aquí. Así que vamos a seguir el itinerario. Vamos a tener en cuenta también mucho el tema del aire, a ver si nos acompaña, ¿de acuerdo? Y cambiaremos sobre todo la hora, ¿vale? Voy a saludar al público, Juan José, muy buenas tardes, hombre, Juan José. Uno de Guayos de Junte y otro de Junte Carlos de Wey. Uno... Bienvenido al directo. Paul Morales, Cañellas, hola. ¿Por dónde te podría pasar una foto de un lance de un ciervo rojo a un kilómetro? Por aquí no puede ser, porque no te va a dejar. Así que... Pero hay quien te gana, ¿eh? Hay un conocido que pasa por aquí, que es Las Trapes. Las Trapes es la otra plataforma, la del ojo morado. Que se hizo un ciervo a un kilómetro 200, ¿vale? Un kilómetro 200 metros. Eduardo, muy buenas tardes, saludos, el moderador. Dice, amantes de la pólvora y el plomo, a ver cómo anda este mapa, que yo sí que no lo he pisado desde hace más de un año. Pues no sé, yo siempre alterno los mapas, no puedo encasillarme en un mapa. Ya que no puedo en España, porque no me deja, porque me tumba, me tira de la partida, pues tengo que buscar otras alternativas y buscar ciervos potentes, y aquí lo hay, ¿eh? No solamente en Alemania y en España, sino aquí también lo hay. Y aparte que es una gran reserva, o sea, aquí no debe de fallar la caza. A no ser que hayan hecho otra jugada de última hora, pero si aquí en Parque Fernando falla la caza, no sé lo que han podido hacer en otros mapas, ¿vale? Y bueno, pues un saludo en general a todo el público. Voy a cambiar el horario. La Lola se va a venir conmigo. Vamos a decir que se quede ahí. Quédate aquí, quédate aquí. Eso es.
Eso es. Vamos a meternos. Venga, esto es para la garrapata, Lola, y para que huelas bien. Eso es. ¿Vale? No te da la pastilla para desparasitarte. Estás muy nervioso últimamente. Este el rifle, el otro y el de piloto. Vamos a ponerlo a las 5:30. Y bueno, pues ya sabéis cuál es el itinerario. Lo digo por algunos que quieran entrar dentro del mismo mapa y puede hacer la misma ruta que yo, porque ahora voy en solitario, no voy en multiplayer. Le mandé un mensaje a Rolfi, pero se ve que Rolfi estará durmiendo los 7 males, porque ese duerme siesta, ¿vale? Mira, Lola. Y bueno, Nacha, hola, muy buenas, Simo. Acabo de entrar y justo he oído hablar del lance de Trapper. Pues fíjate que le he logrado igualar. Pero bueno, tú, ¿ustedes qué pasa? ¿Que es que no dormís? ¿No descansáis la mente? ¿Siempre pegando tiros? La bien, uno, el lance de 1.200, ahora tú tienes 1.300. Pues el próximo va a ser el mío a 1,5 km. Así que ya iros preparando, ¿eh? Yo donde pongo el ojo pongo la bala. Aquí, ¿qué pasa? ¿Que ya hay movimiento aquí? Está cazando. Que no tiene errores Carlos de Will. Mira, que te haya ido mal, no haya ido mal en multiplayer, porque multiplayer tienen que, es que le pedimos demasiado, ¿vale? Le pedimos un juego que lleva un mes, por favor. Que de un Call of Duty lleva 5 años y todavía no han sabido ni resolver los bugs que tiene. O sea que algunas veces hay que hablar con propiedad. Way of the Hunter tiene menos errores que tiene este juego. Eso es así, de claro. Que a lo mejor multiplayer no ha ido bien. Pero que tiene bastantes más errores, seguro. Este juego, ¿eh? Hola Simo, José Ayuso, ¿qué tal? Es que, no sé, una de las cosas que tenéis que... Yo lo hice el día de la montería. Es hacer comparativa de cuáles son las conexiones que tienen los compañeros. Quizás... Con que haya uno nada más que lleve una que arrastre a los demás y afecta a los demás. En una partida, ten en cuenta que cuando meta cuatro personas, tiene que generar spanear animales en función del número de personas. No se van a quedar los mismos animales de single player, que es para un jugador que genere en cuatro solamente eso. Tendrá que aumentar el número de animales, ¿no? Lo que sí veo que está mal de Way of the Hunter es que tú no puedes cambiar el horario. El otro día me dejó tirado con Rolfi que vamos a la cacería nocturna, precisamente que creo que tú apareciste por allí. Espera un momento, que tengo la alerta aquí puesta del móvil, no quiero que... Vale, que tengo el gallo que me da todas las alertas a través del móvil y no me gusta que... Iba a jugar una partida en multiplayer, lo que estaba hablando, de caza nocturna.
Y no pudimos. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar el horario, simplemente. Entonces, ahora pues poco a poco tendrán que mejorar todas esas cosas. Hay que darle tiempo. Tiene prácticamente algo más de un mes de vida y las criaturas pues trabajan como pueden, ¿no? Lo que sí yo veo que está sufriendo alguna vez según un tratamiento que no se lo merece. Sí. El que vaya a meterse en cuello de juntas tiene que tener muy claro que ese hueco no es este. Yo podría decir que Guayo de Junta es elitista. Pues sí, que lo es. No vale para cualquiera. Así de claro. La gente me pregunta, ¿y cuál es esto, lo otro, para arriba o abajo? Yo lo digo que Guayo de Junta es elitista. Porque no vale todo el mundo para jugar ese tipo de juegos. De simuladores, vamos. Dime tú a mí la dificultad que esto me presenta a mí, todo lo que estoy viendo ahora mismo. ¿Ninguna? Alberto, muy buenas. Viéndote en el descanso del trabajo, estupendo. Con el cafelito, ¿no? Vale. Ese es el puma que hemos visto antes, como he dicho. Vale. Voy a desviarme, voy a ir a... Ya me estaba desviando, ya decía yo, digo, qué raro. Al noroeste, es por donde voy yo. Yo es que jugar a un juego del año 2013, quieres que te diga. Gráficamente es que es un espectáculo. Es un espectáculo, pero que sí que tendrá. Estará muy conseguido, pero que yo lo jugué. Yo lo jugué un tiempo y a mí eso. Te tiras allí un año para poder conseguir armamento y si no, era todo de pago. Junto pagando. Aparte, gráficos horribles. Vamos a ver, esto de los simuladores de caza es como te lo quieras plantear. Si quieres una cosa esporádica para pegar unos tiros, pues lo tiene uno claro, ¿no? No sé, aquí las valoraciones, a mí me preguntan muchas veces y las valoraciones mías seguramente que no le va a gustar a mucha gente, ¿sabes? Pero cada uno tiene su forma de ver y tú ves, yo digo una cosa, Nosa dice otra, Eduardo dice otra, y aquí gusto como colores. Vamos con el aire truncado ahora mismo. Porque ahora hemos ido un poquito hacia el este
Bueno, pero tampoco Guay de Junto no es exactamente real. Se parece muchísimo. Pero no es real, real, real. Todavía le falta. Pero le falta, pero que lleva muy poco tiempo. Señores, es que todavía no le hemos dado tiempo a que ese simulador de decir, saquen equipación, nuevas armas, nuevos mapas. Hay que darle tiempo. Pero es que ya la gente lo está jugando. Y yo creo que es un poco injusto, ¿no? Llevo el aire muy mal, muy, muy, muy mal. Pero bueno, a ver si llegamos a la zona del lago. Un segundo, que quería ver. Se lo ha bajado enseguida el nivel de confianza. Es otra cosa que deben de. Bueno, si tú tienes un perro y estás acostumbrado y lo has subido de nivel, lo lógico es que esté en condiciones. Tendrá días buenos o días malos, pero no. No tienes que estar siempre. Que si la galletita. Bueno, la galletita te ayuda para subirle el nivel. Hasta que llegue al máximo. Vale. Nuevo hábitat de ciervo bulo. Claro. Yo ya te digo que las comparaciones. Mira, las comparaciones son estas. Mi amigo lo explica muy bien. Voy a enseñar una comparación que hace mi amigo, que la hace estupenda. Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata o una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza o una tortilla de patata. ¿Me entiendes, no? Hombre, te entiendo regular. Sí, es que sí, sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una marca pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una marca pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patata? Con pimiento y cebolla, hombre. Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes, no? ¿Y tú qué prefieres? Yo no me entiendo, pues sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes? Cada vez que me pregunte a alguien, Simo, ¿cuál es mejor, Guayo de Junte o de Junte Carlos de Wii? Le voy a poner el vídeo, hombre, para que no me pregunte más. Qué bueno, tío. Es que las cosas son así. Nunca está nada a gusto de nadie. Y esas cosas, pues, es normal. Vamos a ver. Yo creo que está aquí ya el lago, ¿no? Si no me equivoco. ¿No? Sí, está el lago ya mismo aquí. Un ciervo mulo. No se ha ido, no se habrá ido a tomar por culo, ¿no? Estará muy lejos, ¿no? Hay 8. Pero hemos dicho desde las 3 hasta las 3:30, pero
Ahí se ha quedado uno por ahí cercano. Hombre, yo Way of the Hunter lo voy a considerar como igual que de clase, elitista. Es decir, para una clase de persona específica. Punto de pelota. Y hay que decirlo así. Las cosas son así. Yo no me he pronunciado hasta ahora de eso, pero ya lo digo. Es decir, no vale para cualquiera. Ya el que quiera coger el mensaje, que lo coja. Mira, ya tenemos llamada de advertencia de ciervos por aquí. Coño. Es que me está jodiendo el aire. Si no cambian la historia y no se bajan los pantalones al final, como se bajaron los de Junta Carlos de Wii, que empezaron que querían que los de clase saltaran de Junta Carlos de Wii porque este de ahí va a ser el simulador top, mejor gráficamente y toda historia. Al final se bajaron los pantalones así, un ras, y ahí se lo cargaron. Ellos y la comunidad. Hay que decirlo así. Y si quieres jugar un día a algo que sea más serio, pues esto no te ofrece seriedad. Así de claro. No había antes ningún simulador, pues es lo que había. ¿Qué es lo que es más real? Pues este. Porque no había otro que le hiciera tampoco frente más que el Classic. Y el Classic, pues no a todo el mundo le gustaba. Que hay muchas preguntas que lanzan. Simo, es que. ¿Y cómo va esto? ¿Y cómo va lo otro? Y yo digo, mira, es que yo no puedo comparar los gustos que tú tengas. Es que no sé cuáles son tus gustos. Posiblemente los gustos que yo tenga no son los mismos que los tuyos. Y a lo mejor no te iba a decir lo que a ti te gusta. Muchas veces la gente pide opiniones y no se fija también en qué diferencia hay entre uno y otro. Cuando tú estás viendo los directos, estás viendo. Sobre todo, yo siempre que he ido a comprarme un juego, siempre lo he estado bicheando antes. Gameplay, directo, que se salió, y si estoy dudando, más que más. O sea, lo miro hasta con lupa, hasta que ya digo, pues mira, sí, este es lo que yo pensaba o lo que yo quería. De hecho, Way of the Hunter lo lancé yo más tarde que todo el mundo, aparte de que la game me la dieron más tarde. Vamos a tontear por aquí. Así hay ciervo. Vale, estoy viendo un ciervo allí enfrente. ¿Qué es? ¿Qué es? No sé, difícil. Vamos a mirarlo. Vamos a verlo bien. A ver lo que hay alrededor. Porque parece que está solo y no me fío. Mira, ahí hay más. Ahí hay más. A ver. ¿Hay algún macho más por ahí? A ver si hay un macho que prometa más. Es
que no se ve. Esas hembras vienen para acá, pero no sé si es que va el macho por delante de otra manada. Ya mismo me van a detectar, seguro. O se van a poner aquí a beber. Efectivamente, se van a poner aquí a beber. Pues entonces el macho tendrá que venir por detrás. Qué raro, no entra la hembra esa, no entra ningún macho por detrás, la 190. Son una hembra, dos hembras, tres hembras, cuatro hembras y ningún macho. Que siempre se puede quedar retrasado o se cambia de sitio. Mira, ya hay otra hembra. Pero será un macho potente que esté por ahí escondido. No lo veamos. Siempre hay que mirar. Aquí abajo también hay otra. ¿Qué va? Solamente ese que queda. Parece ser que es ese nada más. Se mueve el tío, ahora se mueve el tío. Lo he tenido todo el rato ahí para poder dispararle y no ir a se poner detrás del árbol. Mira, allí al fondo hay otro. Aquí es un 6 difícil también. Me puedo cargar este y después a qué. Si se pone a tiro, vamos. No se va a poner a tiro. ¿Qué te vale, cabrón? No te vamos a ver, te vamos a ver más que la compresa de una coja. Míralo. Me tienes desquiciado los nervios. Que se ha ahogado, que se ha ahogado. Que llamen a socorrismo. Que ese tío se ha ahogado ahí. Estar 50. Vale, ¿a qué cuándo está? No se ha dado niqueo. ¿A qué no se ha dado niqueo? ¿A qué distancia está acá? 329. Lola, no te pongas delante. Ahí. ¿Por qué se queda el 50%, tío? ¿Es un nuevo bug o qué pasa? Ese es ahogado, ¿eh? Yo para mí que es ahogado en el agua, se metió dentro del agua y se estaba muriendo ahí al 50%. Muy buenas, Benjamín, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Saludos, Simo, Luis Fernández desde Costa Rica, un saludo para ti. Que me expliquen esto del 50%, ¿qué coño? 50-75, ¿qué es lo que ocurre aquí ahora? ¿Otro bus o qué pasó aquí? Yo tengo dos ciervos tocados.
Por favor, que llamen a la lancha de salvamento, que cojan de los cuernos, que no se hundan en el suelo. En el fondo se va a hundir el tío, se va a llenar los ojitos de agua y una buchadita y para el fondo. ¿Y, si, y usted dice que este tiene menos errores que el guayo de Junte? Madre mía. Madre mía. Se ha quedado el parche ahí. El individuo, uno de ellos, ha ido al fondo. Ahí se lo van a comer las carpas y los barbos y se lo van a comer. Cuando se pudra dentro del agua. Se me ha quedado el parche. Ahora, para quitar el parche, tengo que cazar otro. Lo averigua tú. Lo hemos metido toda la partida con el parche ahí puesto. Aquí estamos, como siempre. Simón, el que siempre se está quejando. Como de costumbre. Es que este Simón no hace más que quejarse. Hola, ten cuidado, que te vamos a las patas y luego te tengo que meter en el coche. Pórtate bien, que están las visitas delante, ¿eh? Si yo enseño una fotografía que tengo en Teaguaroa, metiéndome, andando por el fondo del lago. Detrás de un ciervo herido, me metí debajo del agua y andando por debajo, por el lago. Se le enseñó a Rolf y dice: No me enseña eso, que yo me desmoralizo, no me enseña eso. Digo, ¿estará roto o no está roto? Literalmente, ¿eh? Mira, ahí hay ciervo. Vale, ahí hay una hembra. Qué buen macho que es, ¿no? Hay dos machos. A un sitio difícil. Pues ese sitio difícil se va a venir conmigo. Con papi. Con esa cornamenta que tiene. No hay ni que pensarlo. Venga, nene, prepara el camión, nene. Además es que me da tiempo a tirarme al suelo. A posicionarme. No se espanta. Cuando pega un tiro volverán otra vez al mismo sitio. Este es un tiro de frontal y como no se gire, no lo vamos a cazar, a poder cazar. Este se ha vuelto aquí en el fondo, ¿eh? Lo digo de verdad, ¿eh? Ese sitio tiene una cornamenta de escándalo, ¿no? Pero de escándalo, ¿eh? Cincuenta, 75, 25. Ese se ha quedado por ahí. Ahí hay otro. Eso es un 6 difícil. No, pues ya sabemos que allí tenemos otro. Chica Lola, que hoy vas a trabajar.
Hombre, no se ha ahogado. Se salió del agua al final. Pero le pegué el tiro y se metió por aquí al fondo. Menos mal. Bueno, pues dos seis, este y el otro. Y luego tengo un 7 ahí detrás. Muy buena, Lola. Muy buena. Señor. Mira, por ahí va otro. Otro que vamos a recoger. Pipiripipi. Tenemos este, tenemos otro que hemos matado más allá. Luego tenemos el 7 ese que tenemos por ahí. Hoy vamos a recolectar animales. Que esa es la palabra idónea. Buscamos lo que nos interesa y lo quitamos del medio. Aquí no hay problema de elegir. Que si genética, si, que si esto, que si lo otro. ¡Ostras! ¡Qué taponazo! ¡Otro! ¡Nene! Llena. Prepara el camión, el remolque, la robe. Hombre, Mike. El señor Mike. Mira, tú ves, este tiene una cornamenta que es pequeña, un 5 media, pero más normalita, ¿no? Más baretón, ¿no? Parece eso, un baretón. Vamos a coger ese bulo. Este habrá. Este se ha caído aquí, seguro, vamos. Ya que estábamos, aprovechamos. Mira, la entrada de la cueva. De una de las misiones. Ya está. ¿Vale? Vamos allá por el otro. Voy a por el otro. Vamos a mirar allí enfrente, se ha vuelto el 6. ¿Veis? No veis cómo no falla. Esto es lo que está mal de este juego también. Es que esto no da realismo ninguno. Vuelven otra vez a su estado natural. Si tú tienes, si tienes el horario, vuelve ahí sí o sí. En el otro juego desaparecen de la zona. Puede ser que a lo mejor le dé alguno por retornar, pero lo normal es que no. Pues los tiras a placer aquí. Los tiras a placer. Estamos mosqueado. Es que esa morralla hay que quitar en el medio, sí o sí. ¿50? Eso va a caer esta vez. 25, 50. Y se cae. ¿Veis? Ahí se quedó. Fíjalo, la vamos a ir por este que estaba aquí viviendo también. He echado 1.893 balas. Yo creo que a lo mejor me había venido un poquillo hasta corto. Creo que fue aquí. El disparo fue en esa zona de ahí. Me parece a mí, ¿eh?
Sí, el conocimiento es justo para poder comer y no cagarse encima. Ese es el conocimiento que tienen aquí los animales. Si ahí hubiera habido cuatro machos, uno detrás de otro cae. Uno detrás de otro. Pero así, ¿eh? Como lo estoy diciendo, ¿eh? He estado en el horario, uno detrás de otro. Mira, Gear, no lo he visto. Es que yo no tengo Netflix. Tengo televisión por cable, pero no tengo Netflix. Allí tengo dos ciervos muertos, así que iré ahora después. Vamos a ver, aquí creo que veo. Ahí ya ves que la distancia de visión. Mira, otra vez están las hembras allí. Dice, he matado a los dos machos y ya están las hembras allí. El macho ya muerto, ¿eh? Uno ahí y otro está por ahí metido. O sea que. Malamente. Malamente. Como dicen los catalanes. Malamente. Mira aquí las hembras. Han vuelto también. Se van a quedar aquí unas pocas viudas, ¿eh? Tuleyo, yo, saludos, buen día, ¿qué tal? Bienvenido al directo, Tuleyo. ¿Quién más hay por aquí que se me ha pasado? No sé quién más. De todos modos, perdonad si se me ha pasado algún mensaje que no lo llevo todo, ¿eh? Si Eduardo contesta algunos de los, como moderador, algunos de los mensajes, mira, por ahí va otro. Mira lo que hay ahí, tío. Si es que hay un manojito ahí. Mira qué ciervo. Un 7 difícil. Mira eso, tío. Si es que. Es que. Es lo que yo quiero decir, ¿no? Es la diferencia que hay entre uno y otro. Salen animales. Pegas en una patada y salen animales por. Mira aquellos que hay allí. Que han salido corriendo y verás cómo se vuelve. Míralo. Está la hembra pendiente a ver si se puede volver. Aquí hay animales para pegar patadas por todos lados. Mira que pronto vuelve el 7. Otro trofeo me voy a hacer. Anda que chico, ¿sabes? Anda que feo, ¿eh? Venga. Cuando te pares, verás. Con tus cuernos voy a hacer escarcha de navaja, ¿eh? Y de cuchillo. Hostia, tío. Encima me da el costado así de esa manera. Tan fácil me lo va a poner, ¿eh? A 75 metros, tío. Yo de verdad. Y ya. Mira la hembra aquí al lado.
¡Nene, llena el camión! De aquí no me van a dejar salir del lago este, ¿eh? Apareciendo tanto cabezón aquí. No, aquí estoy haciendo selección, ¿eh? Estoy un horazo, ¿vale? Aquí estoy haciendo selección de macho. Tanto lo bueno como lo malo también lo quito del medio, porque lo malo no, va a estar siempre aquí. Es decir, si no lo mato hoy, dentro de un mes estará ahí, siempre. No le pasa como en el otro, que se mueren. Desaparecen y vuelven a aparecer nuevos individuos. Aquí no, aquí si no mata el que tiene pocos cuernos, ese más tarde o temprano los tienes que matar, porque si no, no va a espanear nada. Poco calibre el 308. Estamos hablando de un 3006. Que tiene el culatín un poco más corto. Mira, si quiero, me cargo una hembra, luego me cargo otra y luego otra y acabo con todo el hábitat. Vamos a dar un sprint, porque es que aquí la orografía no se presta, ¿eh? Aquí no hay barcas para trasladarse de un sitio a otro, que debían de poner alguna barca, coño, para los lagos grandes, pues que puedas pegar un salto, sería ideal. Luego, hay una zona aquí dentro del mapa que es desaprovechable por completo, que tiene un pedazo de lago, esto es grandísimo. Nunca hay animales aquí en esta zona. Si te vas, por ejemplo, el norte, algo puede, alguna colonia de 10 o 11 búfalos, pero todo esto está desprovisto de animales. Todo esto está desprovisto de animales. Los ciervos rojos con el 300. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Ciervo rojo es de la clase 6, ¿eh? Salsas son clase, si no me equivoco, clase 8. Es decir, 7, 8 y 9. Y si te encuentras un Greg One, por ejemplo, de ciervo de cola blanca, ¿con qué le disparas? Porque sería máxima dificultad. La típica dificultad sería 10. ¿Con qué le dispararía? Vamos a recoger esos ciervos que hay ahí. Si te presento un Red One de ciervo de cola blanca, ¿con qué le dispararía? Es un dificultad 10. Con el 300, con el 308, ¿con qué le dispararía? La pregunta del millón. Vale, Lola, yo creo que por aquí ya vamos a empezar a olisquear ya animales, ¿no? Yo creo que sí. Mira, la Lola, si es que es una maravilla la Lola. La Lola es como el desodorante, que nunca me abandona. Venga, Lola. Querida. Vale, va por el 6. Y se ha dejado el rastro el otro que se interna por ahí. Que es el 7. ¡Oh!
Sí, pero si hago Greg One. ¿Por qué le dispara? Ah, este es el 7, sí, sí, el 7. Es verdad, sí. Venga, otro brazo. Venga, Lola, busca. Tiene que haber otro por aquí. Me salió corriendo. Oye, ha muerto uno al lado de otro. Muy bien, Lola. Y eso que lleva el viento mal, ¿eh? ¿Qué cacería de ciervos, tío? Esto lo da el mapa, Pues sea un Greg One o no lo sea, en ciervo cola blanca, pues tienes que emplear uno de la clase 4. Que te sirva para la clase 4. O sea, el 308, le puedes disparar con el Ranger, le puedes disparar con el. Por ejemplo. El Ranger, el Matterson, una escopeta. Lo que pille. Que se ajuste. Da igual que sea Greg One o no. Es verdad que expresa máxima dificultad, pero cada especie en su género pues tiene un tope, ¿no? Pues sería. El ciervo cola blanca entra muy fácil, sería ya lo más alto, ¿no? Luego la dificultad sería esa, entra muy fácil. Pero como el Greg One ya se sobresale de todo eso. Bueno, pues hemos recolectado unos pocos ciervos, ¿no? Allí enfrente estamos viendo más ciervas. Vale, aquellas son todas viudas. Tranquilidad, ya mismo vendrán los refuerzos. Vale, vamos al siguiente lago. A seguir recolectando. Pues ayer me comentó, fue un tal Serpa, fue ayer, si no me equivoco, a los jabalíes le estaba pegando, a los jabalíes le estaba pegando con el 300. Dice, porque con el 308 es que se me iban todos. Dice Mike, yo metí tela de ahora en Countdown, claro, es que el único que había ahí el clase. Y con todos los defectos, o verde que esté el WOT, una vez que pruebas esa caza cuesta mucho volver a Countdown. Al menos si buscas algo más realista. Estos que se dan muy buenas. Sí, pero tienes que tener en cuenta que aquí, de los millones de jugadores que hay en Countdown, hay muy poquito, hay un sector de que quiere un poquillo más realismo. Lo demás es gente que le gusta más que pegar tiros, como si fueran Call of Duty o.
Seguimos teniendo el viento muy mal, pero bueno. A ver qué se nos ofrece aquí. Este mapa está muy bien, ¿eh? Yo no sé cómo lo valoran ustedes, pero este mapa merece la pena meterlo dentro del grupo de mapas que te van a ayudar rápidamente a conseguir puntos de experiencia y bastante pasta. Aquí se farmea mucho dinero. Pero claro, hay que saber hacerlo, es decir, las guías que hay en el canal, lo digo para los nuevos que aparezcan por aquí. Si de aquí a un año están viendo el vídeo, lo sigo diciendo, es decir, pasen y vean las guías que les van a ayudar muchísimo para conocer las claves e intentar mejorar sus cacerías, ¿vale? Así que en el canal hay dos secciones. Una es el aprendiz de cazador, por ejemplo, y hay otra que son tutoriales que podéis pasar por el canal y mirarlo, ¿vale? Víctor Quesada, hemos saludado. Víctor Juan Mates Castillo, muy buenas. Llevo como 3 meses jugando a este juego y me gustaría saber si hay alguna clase de server o algo donde pueda interactuar con más jugadores, intercambiar opiniones, etc. Te puedes meter en las partidas abiertas que crean la gente, te metes en multijugador y buscas según el mapa, cercanía. Y te puedes meter las partidas, pero lo que tú te refieres es más grupo de caza y eso, no conozco ahora mismo gente que se dedique a eso. Ah, lo habrá, ¿no? Pero no. Yo antes tenía un grupo de caza que eran los Spanish Hunters y ahora pues no lo tengo. Vale, allí hay un buen bicho a 347 metros. Es un 6, pero tiene buena cornamenta. ¡Oh, qué bueno! Hay un pelaje diferente allí, ¿veis? Un harinoso en hembra. Muy bien. Mira, allí hay más. Un 7 muy difícil, también bueno. Allí hay otro, un 6. Este tiene una cornamenta que se le va a caer para atrás, ¿eh? Estoy viendo unos trofeos 6, en 6 y 7 bastante interesantes, ¿eh? Vamos a cargarnos ese. Las hembras volverán. A ver qué horario es, ¿eh? Las 9 y 6 van a volver las hembras. Me cargo también el harinoso. Y luego me cargo a esos dos machos que hay ahí en aquel lado si no se enteran del tiro. Así que eso es lo que vamos a hacer. Otra cosa no se me ocurre. Habiendo trofeos. Y allí habrá animales. Lo que pasa es que la distancia de visión está capada. Y no lo podemos ver. Hombre de 300 metros. Allí que hay otro macho. Hay dos machos. Hay uno ya escondido, ¿eh? Ya te vale, tío. Ahora, ¿qué pasa con el primer tiro? ¿Está perdido o qué pasa? Ahí va el 6. El harinoso ahora volverá. Eso de preocuparse. A ver, ¿a qué es que va por allí? ¿Qué pasa con el primer tiro que has quedado aquí en el suelo? Porque ni se ha inmutado.
Mira a Lola ahí. Qué buena es la Lola. Está la Lola un poquillo visquilla. No, Lola, alguna vez antes se cruza Lola. Ya mismo volverán. Vale, ya están entrando la primera hembra. Ahí está el otro macho, allá arriba del todo. Esa es la arenosa, esa es. Ay, mira cómo del el costado la que te voy a dar. Venga, ponte a tiro. Ese es ahí, ponte a tiro. Sal de la maleza, tío. Oba. Para arriba va. Va tocado, pero no sabemos. Ese no va muy bien, que digamos. Bueno, alguno habrá que fallar. Que está tocado, 50, 50, 75. Pero podemos rematar. Está ahí. Está que se está muriendo. Y la hembra, mira, veis, veis aquella arenosa. Mira, lo la se ha quedado. Qué buena, qué tranquilita que está la Lola. El bicho está ahí. ¿Y la hembra? ¿Dónde está? Ese es el 6. No veo, se está muriendo. Lo tengo que rematar. Hacerle un buen disparo, rematarlo ya. Se dieron la cara, es que antes le he disparado a través de los arbustos. Mira la hembra. ¿Se ha movido? Estaba detrás. Mira, el macho está ahí. Creo que se ha muerto ya, ¿no? Ha muerto, ha humillado ya. El macho ha muerto ya. Y la hembra estaba por ahí, ¿no? Ah, no, no, no está, no está muerto, no está muerto, no está muerto. Vale. Yo pensaba que había muerto y no ha muerto. Así cojo respiración. Yo ya creo que con eso ya está. Cayó. A ver la hembra, aquella, la que me gusta a mí.
Coño, con lo diferente que es del resto y qué bien se camufla, ¿no? Mira por dónde va. Se oculta como si fuera un macho, niño. Se oculta como si fuera un macho. Mira, ¿dónde está? Vamos a dejarle que se acerque, que se confíe. Allí se va a quedar. Ahí arriba se queda. 0,25. Bueno, vamos ya a cobrar esos dos trofeos. Porque yo creo que en hembra arenoso no me acuerdo si tengo yo. Los voy a disecar de todos modos. Juan Mates Castillo. Bueno, llevo como. Vale, eso ya lo he comentado. Octavio, ¿qué tal? Saludos de México. Un saludo para ti y para todos los mexicanos. Venga, gracias a ti, Octavio, por pasar por el canal y poner directo. Gracias por comentar. Visto que se ha dado, creo que te he saludado. De todos modos, te vuelvo a saludar, ¿vale? Bienvenido al directo. De aquí saqué un ciervo albino. Y otro lo saqué en Alemania. Estoy seguro que los ciervos esos están por ahí. El primero le pegó en el cuello, ¿vale? No llegó a matarlo, ese. Vale. Y mi amiga está muerta aquí arriba, enfrente. A ver si la Lola lo sigue. Está ahí. El impacto está ahí. Venga, Lola. Venga, querida. Había dos ciervos, ¿verdad? Sí. Sí, había dos ciervos. Creo que bueno, aquí está la hembra. El harinoso lo vamos a disecar. Para el pabellón de los ciervos, donde está el Museo del Ciervo, lo llevaremos allí. Creo que había un macho y una hembra. O lo tuve que mover el macho, sacarlo para poder poner un diamante. Y ya pondremos un montaje donde se vean los dos, el macho y la hembra. Vale. Vale, como no tenemos. ¿Por dónde más corto meterme? Buah, igual de corto por un lado que por otro.
Vámonos por aquí. ¿Qué hora es? Todavía, hasta las 10 están bebiendo. El lago anterior estaba mejor que este, ¿vale? En el lago anterior que he estado había más cazas. Mira que dos soles ahí, ¿eh? ¿Has visto? Pasa de pom pom. Y se dejan, vamos. Y se dejan, mira que dos soles. ¿Por qué? No entiendo por qué. Hago un primer disparo y no le doy. Va a pasar igual que antes. Y no he dado ni en el suelo ni en ningún sitio, que yo sepa, vamos. No lo entiendo. ¿Es posible que haya dado en el suelo? Pero antes va a pasar lo mismo, ¿eh? No he podido responderle a los dos. Ahora vendrán. Cuando me cruce al otro lado, me doy la vuelta y ya los tendré otra vez aquí. Sí. Esto no. Estando en horario de agua, no se van. Creo que los dos tiros no los ha llegado ni a dar. Vamos a ver, ahora vamos a analizar bien eso porque iban los dos muy... O a lo mejor es que había tres. El momento que separe las hembras es víctima, el macho. Ahora traigo las hembras y me traigo el macho después. ¿Veis? Es que aquí te das cuenta de lo que hay, del percal. Fíjate ahí. ¿Para qué te vas a levantar? ¿Para qué te vas a levantar? Un horazo, un 6 horazo. El primer disparo y el segundo, ¿vale? En el primero dio un poco bajo. Vale, es que se ve que no estaba bien el asa puesta. No sé. Seguramente será eso. No, yo creo que no, ¿no? Eso lo sabía yo.
Vamos a ver esos dos que había allí, que era un 7 y el otro era. No acuerdo exactamente, un 6 creo que era. Vamos a cruzar rápidamente, que se nos pasa la hora. Aquí sí es verdad que tienes que pegar un sprint porque lo normal es que no vayas corriendo, pero si quieres llegar al hábitat con tiempo, hay que hacerlo así. Nos vamos a avistar, nos vamos a relajar, a aguantar bien la respiración, nos tiraremos al suelo, todo eso si nos dejan. Hay que darle caña, hay que darle caña, hay que darle caña. Como estáis viendo todo lo que estoy cazando esta tarde, estos son ciervos, ¿eh? Un ciervo mulo que se cruzó por ahí. Pero casi todo es ciervo rojo, ¿eh? Y aquí os dais cuenta también la gestión. Es decir, si yo mato más de tres animales en un hábitat, ese hábitat desaparece de ahí. ¿Vale? Entonces, para que no ocurra eso, pues siempre tienes que ir jugando, ¿no? De manera de que el hábitat siempre esté ahí y no se vayan los animales de esa zona. Siempre que vayas a cazar vas a tener animales en esa zona. No, de que de la otra manera te acabas con el hábitat entero, ¿eh? Y averigua tú a dónde aparece. Averigua tú dónde aparece. Búscalo. Hay algunos entendidos que saben más que nadie que eso es mentira, que dicen que eso es mentira. Bueno, pues la demostración es práctica. Mira, allí están, ¿veis? No me he desviado de lo que digo, ¿vale? Y allí van también hembras y allí va otro macho también. A 316 metros. A ver si acá de 316 metros me lo puedo cargar desde aquí. Se va, se va. Es que hay dos. Un 5 media y este es. A uno lo he dado. A uno lo he dado. Aquí va, allí va otro. Ese no es. Ese era. No sé si le he llegado a dar. Vamos a parar que el 7. Vamos a ver qué distancia están. A 334 metros. 319. Eso está chupado. Creo, vamos. Está chupado. Si no da. Vamos a recargar. ¡Miau! Señor Sebastián. Ay, canalla, que se van, que se van. Que se va, es la hora ya de irse ya, ¿no? Hijo de puta, se me van ahí. No hemos llegado a tiempo. Es mala suerte, tío. Míralo. Míralo. Cuando lo voy a enfocar, se mueven. Le saco la lectura, se mueven. Tienen que aparecer por aquí arriba. Aquí los voy a asesinar. ¿Y ahí qué es lo que hay? Otro macho. Ahí hay otro macho. Opa. 50, 25 y listo. Listo de papeles. El 7 y el 6 se van ahí. El 7 ha subido para arriba. Pero es que el horario ya. Y aparte que le sopla el aire. Las 10 y media.
¿Veis allí las hembras? El 6 va a caer ya. Listo. A ver, el 7. Vuelven las hembras. Si vuelven las hembras, vienen los machos atrás. Slim, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, Daniel, tú que estás puesto en idioma, hombre, saluda al Guiri. Pregúntale a ver si sabe un poquillo de catalán, que yo de catalán un poquillo sé. Ya os digo hello, no, no se dice hello, se dice hi. No estás modernizado. Miau, miau. No estás modernizado, se dice hi. A ver si ahora te iba a dar clase a ti, tío. Se ríe. Soy el santo. Mi amigo el santo, el italiano. Buonasera. Amigo italiano. ¿Cómo estáis? El santo. Chao, amigo. ¿Cómo estáis? Bene, gracias. Bien, bien. Y Santos que lo conocí jugando a Insurgency. San Strong. Y lo conocí allí. Se delató por el habla. Digo, ay. Digo, aquí hay un italiano. Venga, Lola. Venga. A buscar. Y Santo, ¿no juegas a enchufar sin San Strong? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Este era el 7 que estaba aquí escondido. Al final. Buah, qué buena. Qué buena cornamenta, ¿eh? ¡Muerde! ¡Muerde! Lola. Venga, muerde. Muy bien. Un oro, ¿vale?
Muy bien, Lola. Venga, sit down. Eso, ¿eh? Bella ragazza, my Lola. Pues tío, pues si estás malo, ¿por qué entras? ¿Me entiendes? No te preocupes, si no tienes por qué venir, si no quieres, si estás malo, no puedes. El camión frigorífico, llevo el camión frigorífico, llevo el Land Rover, llevo el remolque, llevo de todo. Vale, mi amigo italiano saluda a todo el público, ¿vale? Luis Castro Hernández, hola. ¿Puedo jugar en multijugador? Ahora mismo estoy en solitario. ¿Hay alguna manera de conseguir cuatro colinas sin pagarlo? Pues no lo sé. Y te digo la verdad, no lo sé. No hay crossplay entre plataformas, no hay crossplay entre PS4, PS5, Xbox, PC, no, no existe el cross, no existe, ¿vale? Es imposible jugarlo. ¿Qué me he quedado pillado aquí o qué? No, no se puede jugar. Te lo he dicho, no hay crossplay. No hay juego cruzado, entre plataformas. No puedes jugar PS4 con gente de PC. Yo soy de jugador de PC. Y tampoco puedes jugar con gente de Xbox. No te permite, no te deja entrar en la partida. Porque tiene dos sistemas diferentes, ¿vale?
está listo. Vamos a recoger animales por aquí. Este también. Doble pulmón. Venga, Lola. Busca. Mira qué mancha has dejado el... el babino. Voy, Lola, voy. Aquí hay otro ciervo que le he disparado. Hay dos ciervos que le he disparado. Dos ciervos más. Ya he encontrado a Lola. Una plata, ¿vale? Venga, vamos a buscar que aquí hay sangre, Lola. Venga, let's go. Dale, Lola. No, pues entonces aquí. Aquí un manchón tremendo. Una mancha de sangre. Esa Lola. Coño, pasa por el lado de él, ¿no lo he visto? Voy pasado de él. Otro doble pulmón. Venga, Lola. Busca. Si está por aquí arriba. ¿Qué pasa? ¿No encuentra? Vale. Bueno, señores, llevamos 1 hora y 40 minutos de Hunter Call of the Wild. Y ya estáis viendo, ¿no? Lo que. El espectáculo, ¿no? Vamos a mirar el code. Últimas piezas. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos a 26, efectivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ciervos rojos, un ciervo oasis y un ciervo mulo. De estos solamente ha habido 4 horas, ¿vale? Y solo he visitado 2 lagos nada más. He salido de aquí hacia acá y en 2 lagos
Fijaros lo que he podido conseguir, ¿eh? Venga, Luis Fernández, cuando quieras, ya sabes, está tu casa. Y bueno, no sé si mañana habrá directo o no, no lo sé. Ah, es una hembra. Uy, un poco más me lleva para adelante. Mira, mira, que esta viene por mí. Coño, un ciervo. Si freno a la hembra, si freno a la hembra, soy capaz de frenarlo. Ese macho vuelve. Fran García, recién cacé mi primer diamante, un ciervo así, estupendo. Felicidades. Al final no me van a dejar salir de aquí del lago. Vale, la hembra va por ahí y el macho no andará por lejos. Va otra hembra ahí con él también. Se frena, eso es lo bueno. Así que el macho va a tardar poco en venir para acá. Hembra, hembra, ¿dónde está el macho? Son 90 segundos hasta que lo responde. Mira. Ah, no, no, no. Digo, mira por dónde va el macho.
Creo que ese que está ahí abajo. Ya lo he visto. Eso es, mira, miradlo. Es chicuelo. Es pequeño. Pero a lo mejor lo suficiente como para... Está dando el aire, es imposible ya. Mira, por ahí va. Con el aire así es muy muy difícil de que venga. Arriba. Ahí está. Un poco alto la entrada, pero bueno, yo creo que le he tocado suficiente para... Lola. Venga, Lola. Muy bien, esa Lola. Muy bien, muy bien, muy bien. Han sido disparos traseros. No tiene ninguna historia. Lo que hemos hecho es quitarnos un trofeo de mala calidad. Es que llevamos una casi rozando las 2 horas. Vamos a pegar un saltito aquí, ¿vale? Tienda de campaña. Vamos a visitar ya esa zona. Sí, bueno, para el camión. Si tuviera lo que llevo para el camión, mira el code. Todo ciervo. Todo ciervo. Hasta un narinoso, una hembra que lo he cazado por el pelaje también.
Aquí hemos llegado tarde, lógicamente, aquí no me encontraré ningún ciervo. Aquí, esto de la zona, esto era una zona también que andaba mucho por aquí los ciervos mulos. Pero ya aquí la hora de bebida. A ver, voy a mirar. Veo muy tarde, a partir de las 3 de la tarde, por lo que tengo yo aquí. Los pumas a partir de las 21 horas, empezamos a ver búfalos bebiendo a las de 2 a 3. Podríamos ir a ver si vemos algún búfalo. También. A ver. Ahora, es que vamos a rozar ya casi las 2 horas. No sé. No sé qué hacer. Esto está limpito. Podríamos probar aquí a ver si vemos algún búfalo. Viaja rápido. Es que pe el PC Frank García siempre es mejor. Siempre, bastante mejor. No, comparar un PC con la consola, pues muy bien que se vea la consola, nunca va a tener lo que tiene. Podríamos echar el King dentro. Le podemos poner en la mira esa que se le pueda adaptar. Vamos a echar las balas del King. Está hablando Anito Express y están. Esta. La encamisada. Porque la tienda, a ver qué compatibilidad tiene este rifle. El King, las compatibilidades que tiene. No creo que las miras nuevas se adapten, ¿no? Objetos compatibles, no, más que la mira rifle. Bueno, pues ya está. La mira rifle. Vamos a 150 y a 100. Yo no, lo siento, pero ya no llevo el 223, no te puedo disparar. Y para perderte, no. De la clase 3. Vamos a pegar un salto. Vamos a entrar como los elefantes en la chatarrería. Haciendo ruido. A ver si se despiertan. Ya hacemos una buena caza. Voy a poner 150. Mira el puma. Un puma que hay una hembra.
Mira, ya estoy viendo allí en la lejanía. Un 6 difícil. Un 6 difícil. No hay ningún diamante ahí. Hace tiempo ya que no paso por ahí. Distancia de 200 y pico metros, no. No llega el arma allí. A tanta distancia. Si vemos un diamante, podríamos tener suerte y encontrar un diamante. Mira, un 7, ese es bueno, ¿eh? Y un 6. Hay que darle un 6 también. Como se tiren para mí, no se va más que cuernos. Otro 7. Le levanto. ¡Madre mía! ¿Para qué te quiero, piana? ¡Corre! Tiene que haber echado un arco y no lo he echado tampoco. Con un arco los faeno yo a estos rápido, uno detrás de otro. Ahí va 7. ¿Han alertado ya? ¡Uah! ¿Qué tarugazo le he dado? ¿Qué? Una hembra. ¡Que viene! ¡Ole! ¡Tachi, tachi, tachi! Un abrazo, ¿vale? Corazón. Mira por debajo los patos. ¿A qué animal es un 5 media? Nene, prepara el frigorífico. Uba, qué tarugazo se ha llevado, tío. No sé ni dónde la ha dado. Pero darle le he dado, ¿eh?
Venga, Lola. Venga, Lola. No se escape. Oh, allí hay otro más. Un cuatro fácil. Un cuatro. Un cuatro. Un seis. Está dando el aire. Venga, Lola. Yo lo sé que estaba por ahí. Con hambre. Mira el cobarde, el macho. Escucha, un cuatro fase, tío. Cuando no llevo el armamento, lleva. Mira lo que entra por ahí. Antílope. Antílope. Venga, Lola, que me tiene ya, loco. Está con ella. Un bambino, una bambina. Muy bien, Lola, muy bien. Vale, un plátano, 5 medias. Hora de bebida. No sé si sabes qué es lo que tengo delante. A ver. Es una hembra. Vale, llama de advertencia. Pero por aquí no me va a ver. Por aquí no se puede disparar, ¿no? No está abierto. La parte trasera que me hace falta no está abierta. Aquí hay zonas más de bebida, sirvo así y lo bulo. Pedro Marín, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo desde Perú. Bienvenido al directo. Ya estamos acabando ya. Prácticamente estamos acabando ya.
¿Vale? Porque ya hemos llegado a las 2 horas. Demorarme más en el directo, luego la gente no lo va a ver. El viento lleva mal. Me detectan. Subir ahí arriba para intentar dominar, pero ya con el viento como lo llevo, mal, muy mal. Vale, 6:30, 9:30. Un hábitat de un animal, por favor. Cuando estos son animales que son gregarios y van, son muy gregarios, van siempre en manadas. Y te ponen un animal. Esto es lo que me cabrea a mí de este simulador. Andando. ochocientos ochenta y cinco, 1200, ha dicho 1067, no llega, no es un legendario. Ay, la madre que lo parió, míralo, está aquí. Esas son hembras las que van por delante. Sí, carga el macho por aquí. Un hábitat también de un animal. Que las trae, ¿eh? Una hembra, seguramente. Pero por la condamenta es una hembra. ¡Tíralo! ¡Venga, Lola! Sí, Lola, si eso ya lo sabemos, que está ahí la sangre. Y lo que quieras es que vaya a buscarlo. Ah, que está aquí. Ha caído rápido, es una hembra. Es que por los cuernos que tiene, es una hembra. Llamada de advertencia. Ven para acá.
se ha ido. Esto ya es por pelearme con ellos, ¿sabes? No es por otra cosa. Buah, qué charco de sangre. No se te ocurra. Mira, tiraco aquí, niño. Buah, qué dos tiracos ha llevado. ¡Mira, Lola! Ahí tenemos, oro, sí señor. Ostras, qué bueno. Mira el destrozo que le ha hecho, doble pulmón, ¿eh? Un orazo. Venga, busca, que tiene que haber más. Tiene que haber otro más. ¿No? ¿Ha escapado el otro que le he pegado el tiro? No puede ser. Pues sí, que va a ser así. Bueno, pues nada. Vámonos al mapa, nos vamos a despedir ya de todo el mundo. Vamos a ir a la casa central. Gascón Varela, ¿qué tal? Amigo, ¿qué tal? Bienvenido al directo, ya vamos a terminar. Ha llegado tarde, pero bueno, lo podréis ver en diferido. ¿Vale? Vale, como la portada... la hemos hecho desde esta parte de aquí, pues ya me pongo aquí la portada y vemos este, despedimos el directo desde aquí. Buah, no me digas. Al final, a ver, vamos a ver si no voy a poder despedir el directo. Ahora todavía. Nos presenta un bicharraco bueno, un diamante potente. ¡Buah! Lo que tiene que haber por aquí, tío. Ya me da para llamamiento. Quita, 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 quita. Que todavía no me voy. Mira, este tiene menos que la cabra. Aquí hay un 6 difícil, ¿vale? Súbete, súbete, porque yo desde aquí no te puedo disparar así. Están los dos para hacerle un doblete. Mira, Lula que no para de oler. De olisquear.
Doblete. Suena doblete. Suena doblete. Corre, corre, que ese también está bien tocado, ¿eh? Ayer conseguiste el albino de Ño en cacería nocturna y tratando de cazar leones. Estupendo, me alegro por la captura que... Ese hay que meterlo en el pabellón, ¿eh? Que no falle. Mira, este es el que ha salido corriendo, ¿vale? Y este es el que está aquí, que se ha quedado... Mira, tiene una... Tiene la cornamenta, parece simétrica, ¿eh? Un plata... Práctica... Esta... Es simétrica, ¿eh? Simétrica por completo. Una cornamenta perfecta, ¿no? Dieciséis puntas. 8 y 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 y 8. Totalmente simétrico, ¿vale? De estos se encuentran pocos. Lola. Querida. Vea. Que nos vamos ya. Que nos vamos, que nos vamos. Que se, luego se cabrea la mami porque no vamos a cenar. Aquí está. Ahí está, canalla. Y un plata, ¿vale? Ese tiene menos que una cabra, pero bueno, un baretón. Pero hay algo que hay que quitar. Otra vez. Digo que me iba ahí, que me voy, pero que no me voy. Al final no me voy. Vale, antes tenía yo, como he hecho las misiones, pues han desaparecido los andamios de la obra y demás. Pero aquí tengo algunos diamantes, ¿eh? Cornamenta de diamantes, ¿eh? Que no están en su sitio, en el pabellón. Esos son diamantes, ¿vale? Que arriba también. Bueno, pues ya vamos a despedir ya, si es verdad, el directo, aquí en el pabellón de Paque Fernando. Y bueno, agradecer a todo el público que ha pasado por aquí a acompañarme, que suele repetir, y eso pues se agradece, ¿no? Aparte de las bromas que hagamos aquí en el directo, hablemos de las diferencias que hay entre un juego y otro, nunca vamos a tener nunca una idea, cada uno va a pensar lo que tiene que pensar, en fin. Cosas que son los gustos de cada uno, ¿vale? Y nada, ya es hora de aquí, son las 8 y cuarto, ya mismo hay que cenar. Y ya mismo voy marchando a la cama. Yo tengo que levantarme temprano. Daniel Sebastián, esperemos que se le quite el dolor de cabeza en el kilómetro 6. Si lo tiene allí localizado, le mandaremos allí para ser tomado por un tubo y que se mejore. Y bueno, ya os digo, en general, a todo el público, la cantidad de ciervos que se han cazado esta tarde ha sido impresionante, ¿no? Si todas las cacerías que estoy teniendo aquí en Parque Fernando, me gusta mucho venir aquí por eso, porque hay muy buenos ciervos. Sí, es verdad que ahora mismo no hay diamantes, pues no hemos tropezado todavía con diamantes, pero bueno. Si lo hay o no lo hay, me da exactamente igual. Hay quien se dedica a mirar los escanes y ya sabe de antemano hasta cuál es el diamante que tiene y dónde está, pero yo de eso nada. De eso nada, nada. Porquería de esa para otro. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo gameplay o directo. ¿Vale? Chao, amigos.